existe. Estamos hablando de expresiones de militantes de los tres partidos políticos, pero jurídicamente en Puebla y la ley de nuestro estado no contempla los frentes fuera del periodo electoral de partidos políticos. Entonces, tenemos una buena relación. Quiero decirte que tenemos candidatos pro Peña, delegado del PRI en Puebla, siendo gobernador de Colima, reventó la elección en su estado para gobernador en el año 2003. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que anular esa elección porque el entonces gobernador, hoy delegado en este estado, metió no solamente las manos sino todo el cuerpo y se demostró jurídicamente la necesidad de anular la elección a gobernador en ese estado. Lamentablemente, creo que esas mañas, esas viejas prácticas no se le han quitado al delegado del PRI. Lo hemos escuchado desde su llegada a Puebla, cómo se dedica todos los días a descalificar, a emitir una serie de comentarios sin sustento alguno. Y bueno, la única recomendación que nosotros le hacemos es que mejor se ponga a atender el Instituto Estatal Electoral. En las próximas horas, como ustedes saben, hoy vence el plazo para el registro de candidaturas. En las próximas horas tendremos que presentar el total de planillas que participarán bajo el esquema de candidatura común, que en el caso de Movimiento Ciudadano únicamente aprobamos 102 y 115, 115 candidaturas donde vamos con candidatos propios como San Martín Texmelucan, como Tehuacán y 113 municipios más donde Movimiento Ciudadano va a competir sin ningún tipo de acuerdo electoral político con alguna otra fuerza, ya sea partido político nacional o local. Estamos muy contentos con la respuesta que hemos encontrado por parte de nuestros aspirantes.